¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más. Mi nombre es Mariluz y en este video te voy a compartir el paso a paso de este motivo. Tejida a dos agujas. Este punto es para los bordes. Podrían ser cobijas de bebé, colchas o suéter o en cualquier prenda que quieras aplicar. También tenemos estos puntos o estos bordes, también tienen su paso a paso. Bien, en este video vamos a tejer este de aquí. Bien, para este motivo vamos a montar 11 puntos nada más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien. Los 11 puntos vamos a dividir así de esta manera. Todo esto de aquí va a tener 6 puntos y estos puntos que vemos aquí, medio cruzados, es en 2 puntos aquí y aquí 2 puntos y aquí 1 punto. Bien, yo en este video no voy a realizar tal y como aquí. Esta partecita voy a diseñar puro puntos derechos. Y este 2 también puntos derechos. Y este de aquí, tal cual. ¿No? Entonces, solo esta parte y esta parte voy a modificar. Solo van a ser puntos por derecho, nada más. El diseño o el motivo es el mismo motivo. Solo que vamos a tejer puntos por derecho. Y este de aquí, tal cual. ¿Ya? Este de aquí, por ejemplo, es reversible. De ambos lados se ven igual, es reversible este punto, pero yo voy a tejer no reversible en este video. Ya, si desean, también podrían tejerse así, tal cual. En esta primera vuelta voy a tejer puro puntos por revés. Ya vamos a tejer puro punto revés. Así, puntos revés, nada más ustedes lo hacen. Bien, ahí está, ya tejimos puro revés. Ahora damos la vuelta. Bien, yo voy a empezar de aquí, hacia aquí. Bien, voy a tejer este un punto y voy a realizar el aumento. ¿Ya? Ya realicé el aumento. Y luego este 2 puntos voy a cerrar de esta manera. Lo cierro. O 2 en 1. Y aumento. Y aquí también voy a tejer este 2 puntos juntos. Y aumento también. ¿Ok? Y acá nos queda 6 puntos. Estos 6 puntos voy a disminuir de igual manera, así. Y el resto voy a tejer sin aumentos, puro derechos. Listo. Y doy la vuelta. Y voy a tejer puntos por revés en esta vuelta. Punto por revés. Punto revés, así.
y este dos puntos no voy a voy a tejer por derecho, porque vamos a empezar estos puntos, estos de aquí, y tengo que tejer puntos por derecho en esta vuelta, nada más así, y damos la vuelta, doy la vuelta y tejo. Al otro lado lo paso y aquí voy a realizar el aumento y voy a tejer este punto por derecho y voy a aumentar otro aumento más y listo, aumento y aquí voy a este aumento con este punto voy a unir en dos, lo uno y aumento también y este dos puntos también igual voy a unir y aumento también y este punto voy a también voy a unir en dos en uno y voy a tejer el punto derecho el resto. Ahí está. Bueno, estamos tejiendo aquí, por ejemplo, así. Este es lo que estamos juntando dos puntos en uno, son estos puntos que van a ir. Y lo que estamos disminuyendo a este lado es para que se vuelva así, estamos disminuyendo. Y estos puntos también estamos tejiendo a cada lado aumentando. Ahora volteo mi tejido. En esta vuelta, por ejemplo, me toca tejer puro revés. Puntos por revés. Hasta aquí nada más tejemos punto revés. Por ejemplo, tenemos cuatro y aquí también tiene que ser cuatro puntos. Y este aumento vamos a tejer por revés. Tenemos uno, dos, tres, cuatro también. Ahora damos la vuelta. Este punto sin tejer y aumentamos y tejemos puntos por revés. Puntos por revés y aquí vamos a aumentar y aquí vamos a unir este dos puntos de aquí. Así. Y aumentamos y este dos puntos también lo vamos a unir. Aumentamos. Y este dos puntos vamos disminuyendo. Y solamente nos quedarían tres puntitos nada más. Como podemos ver, aquí está. Estamos empezando estos de aquí. Damos la vuelta. Este primer punto sin tejer y el resto tejemos puro derechitos, no, puro revés. Hasta ahí. Y el resto tejemos puntos por derecho. Listo, volteamos el tejido. Este punto sin tejer y aumentamos y tejemos puntos por derecho. Y aquí vamos a realizar el aumento y este punto con este punto vamos a unir en uno solo y aumentamos
Y este punto con este punto también lo unimos. Y de igual manera aumentamos. Fíjense muy bien cómo está yendo. Y aquí vamos disminuyendo. Y solamente nos quedarían dos puntos. Este punto vamos a convertirlo en uno. Damos la vuelta y tejemos puntos revés. Tenemos un punto, dos, tres, cuatro puntos y el resto punto derechitos. En cada vuelta esa partecita ustedes van a tejer puro derechos y dan la vuelta, y este es el último aumento. Aumentamos y tejemos puntos por derecho, puntos por derecho. Listo, está ahí. Y realizamos el aumento. Y vamos a unir estos dos puntos en uno solo. Y aumentamos. Y estos dos puntos lo unimos y aumentamos. Y estos dos puntos rematamos en uno. Ahí está. Como podemos ver, ahí están los resultados. Ahora damos la vuelta. Y voy a tejer puntos por revés. Solo voy a tejer 5 puntos por revés porque me quedan solamente aquí uno. Listo. Y el resto me tejo el punto derecho. Bien, ahora nos toca disminuir los puntos. Bien, en total me tiene que salir, antes de disminuir los puntos, en total 15 puntos. Ya, yo voy a contar par de par, voy a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y serían 15 puntos. Y para este punto nos tiene que dar, vamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 10 puntos en todo esto. O sea, aquí. Desde aquí hasta aquí nos tiene que quedar 10 puntos. Todo este cerquillo nos tiene que quedar 10 puntos, ¿ok? Después que tengamos los 10 puntos, vamos a empezar a disminuir. Bien, ahora vamos a disminuir. Estos dos puntos lo tejo así. Y sigo tejiendo el punto derecho por derecho. Ahí está. Bien, ya nos sobra solamente 9 puntos. Bien. Ahora aquí, y de la misma manera voy a aumentar, ¿ok? Voy a aumento y aquí voy a tejer el punto así, tal cual, y aquí también. Bueno, amigas,
Así ustedes no lo van a hacer. Lo que van a hacer es así. Vamos a regresar donde estábamos. Bien, estábamos por aquí. Bien, para que doble como una B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con esto pertenece 9 puntos, ¿verdad? Mira, 1, 2, 3, 4, son 9 puntos. Aquí no van a aumentar, ¿ok? Sino que ustedes van a bajar de este lado, de los 9 puntos a este lado. Aquí tenemos 8 puntos. Y al 8 puntos ustedes van a aumentar así. Y luego este con este punto lo vamos a unir en 1. Y como podemos ver aquí, ya se dobló un B, ya se quiere doblar. Ok, y así ustedes lo hacen. Y luego esto ahí aumentan también. Y este punto ya vamos a unir igual. Y como podemos ver, ya se formó una B ahí. Aquí. ¿Ya? Y luego aquí sigue, van a aumentar. Aumentan y tejen. Así. Ahora damos la vuelta. Y vamos a tejer en esta vuelta puntos por revés. Tejemos punto por revés. Hasta ese tejer punto revés y el resto vamos a tejer punto por derecho. En esta vuelta vamos a tejer tal cual. Por derecho. Y este punto lo dejamos así. No vamos a tejer. Si deciden esta, pásenle a este lado y así protegen. Y voltean su tejido. Y aquí empiezan a disminuir así. Lo agarran dos y empiezan a disminuir. Ahí está. Y tejen el punto por derecho. Y hasta aquí nomás. Y aquí van a aumentar, amigas. Ya no vamos a hacer como las en la vuelta, la primera vuelta de disminuyendo. No van a tejer así. Hasta ahí nomás. Ustedes van a tejer. Y acá aumentan. Y estos dos puntos van a tejer así. Sigue. Por arriba. En antes, para empezar, hemos tejido este, por ejemplo, aumento por delante, digamos, este va a ser el delante, este se va a hacer el atrás, ¿no? Entonces, para empezar, ustedes van a tejer el aumento por delante, ¿ya? Por ejemplo, este es el aumento y este con los dos podrían unir en esta rectura, en estos, ¿ya? Y luego de disminuir, ustedes van a disminuir o tejer aumento por delante. Este, por ejemplo, este ya es delante. Este dos puntos ya lo unen. Y para empezar, ustedes aumento por detrás. O sea, este lado lo unen así. Ya. Ya hemos unido, ya tenemos aumento y aumento por delante. Tejemos así. Y aquí aumentamos, sigue. Y tejemos puntos por derecho. Así. Damos la vuelta. Bien, en esta vuelta tejemos
puntos por derecho. Hasta aquí. Y volteamos. Bien, aquí vamos a disminuir también aquí, ¿no? Desde aquí vamos disminuyendo a cada vuelta para cerrar esta partecita de aquí. Lo vamos a disminuir. Tejemos y el resto tejemos puntos derechitos. Este punto déjenmelo sin tejer, así nada más, para que les salga así como está. Ahora volteamos nuestro tejido y aquí agarramos y vamos a disminuir. Tejemos puntos por derecho, solamente ya nos está quedando 5 nada más, y aquí realizamos el aumento y aquí vamos a tejer este 2 puntos así, aumentamos y este 2 puntos juntos vamos a tejer y seguimos aumentando. Y nos está quedando 5 puntos acá abajo, los aumentos. Ahí está. Ahí está. Como podemos ver, volteé el tejido. En esta vuelta tejemos puntos por revés. Tejemos el punto revés hasta aquí y volteamos esta la hebra al otro lado y aquí vamos a disminuir también. Disminuyemos y tejemos el punto. Este punto sin tejer lo dejamos. Damos la vuelta. Y este aquí vamos a disminuir. Y aquí seguimos aumentando. Y aquí tejemos 2 en 1. Aumentamos y aquí también tejemos 2 en 1. Aumentamos y en total ya tenemos 6 puntos aquí abajo. Ahí está. Volteo el tejido. Tejo puntos por revés. Hasta aquí. Y volteo el otro lado. La lana. Y voy a disminuir también. Disminuyo. Este de aquí, como ya tengo dos nomás, voy a tejer. Listo, volteo el tejido. Me queda de esta manera. ¿Qué les parece, amigas? Bueno, amigas, a mí me quedó 12 puntos, lo cual aquí me falta rematar un punto. Hemos empezado de 11 puntos.
Bien, aquí voy a rematar un punto más. Listo. Con eso tendría tan solo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y con ese 11 puntos. Tal y como o de cuántos puntos hemos empezado, a esos puntos también tenemos que terminar, amigas. Y como podemos ver, aquí ya no es reversible, ¿ya? Este punto, lo que les mostré, esto sí es reversible. Reversible. Pero eso, lo que estoy haciendo yo o tejiendo en este video, ya no es reversible, amigas. Mira cómo podemos ver, ya no lo es. Bien, ahora vamos a empezar tal y como empezamos en estos puntos, ¿ok? Voy a empezar aquí, este punto sin tejer y aumento. Voy a aumentar, amigas, y aquí estos dos puntos voy a tejer en uno. Aumento. Aquí voy a tejer igual y aumento. Y aquí voy a disminuir y porque ya tengo 6 puntos. Y aquí empezamos con 6 puntos y directamente empezamos a disminuir. Y así también voy a empezar a disminuir. Y me quedarían 5 puntos. Puntos. Doy la vuelta. Tejo puntos por revés hasta aquí. Ahí, este primer aumento que hice, voy a tejer por derecho, ¿ya? Por derecho y volteé el tejido y aquí va la cosa. Bien, ahora vamos a tejer el aumento por detrás, ¿ya? A ver, en este, aquí voy a tejer este primer punto y voy a aumentar y este punto por derecho. Y aquí el aumento. Bien, amigas. Como les dije, ahora voy a tejer aumento por detrás. O sea, voy a disminuir o voy a rematar aumento por detrás. Por ejemplo, este con este ya va a ser aumento. Y tan fácilmente se va doblando a lo así. ¿Ya? Como podemos ver aquí, voy a tejer este 2, pero aumento por detrás. Ya no aumento por del aumento por delante, ya no. Por detrás. Ahí está el detallito que ustedes se van a dar cuenta muy bien. Ya, por ejemplo, ya está queriendo bajar hacia abajo. Y aumentamos. Y este 2 también vamos a tejer tal cual. Aumento por detrás, ¿ya? Vamos a decir que es aumento por detrás y aumentamos, sigue, y aquí voy a disminuir. Bueno, amigas, esa es la técnica que ustedes van a aplicar en este motivo, que es muy hermoso. Para mí me gusta cómo queda. Ahí está. Ahora doy la vuelta y voy a tejer puntos por revés hasta aquí, ¿ya? Bien, tejí hasta aquí. Ahora me voy al otro lado para tejer puntos por derecho. Así. Ahora doy la vuelta. Ahora este punto sin tejer y realizo el aumento. Y el resto tejo por derecho. Por derecho ya tengo 5 y voy a realizar el aumento y este punto con este vamos a tejer por aumento por detrás, vamos a unir ahí y aumentamos y este me lo vamos a unir a aumento por detrás, ya, y aumentamos y aquí van disminuyéndose.
Bien, amigas, como podemos ver aquí ya se agachó, o sea, ya se hizo algo así, ¿no? Entonces, ese es, ahí, en esa parte hay detallitos, ¿no? Como podemos ver ahí, ¿no? Entonces, ya estamos tejiendo, aumento por detrás y estamos uniendo esta parte, aumento por adelante, ¿ya? Entonces, lo que está el aumento en adelante, eso ya deben tejer, ya lo que está. Por ejemplo, aquí también tiene aumentos y es para crecer estos puntos que tenemos. Bien, amigas, así ustedes van a tejer este punto. Esa es la técnica que ustedes van a aplicar. Como podemos, no es reversible, ¿ya? Bueno, amigas, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es que te gustó este video, pues regálame un me gusta, para que llegue a más personas este video o este motivo. Bueno, amigas, será hasta el próximo video más.